Hola, me llamo Nelly. Este es el Weekly Newsletter. Mensaje del director. Tendremos una reunión de información de título 1 en First Junior High el 1 de noviembre a las 6 p.m. en la cafetería de First Junior High. Nos hemos asociado con Strong Fathers y también organizaremos una noche de ciencia para padres y estudiantes. Todos los padres son bienvenidos, pero recomendamos encarecidamente a los padres que vengan al evento de la noche de ciencia con sus hijos. Los estudiantes que participen en la noche de ciencias de papás y estudiantes recibirán un pase de jeans como premio. Los estudiantes de octavo grado en Hive Cans ganaron el primer lugar esta semana con 2,770 puntos. Estudiantes, su recompensa esta semana solo si están en Cans. Para poder usar jeans con su ropa universitaria profesional o militar el miércoles también. Habrá un concurso de disfraces de Halloween el día de Halloween, 31 de octubre. Los estudiantes que deseen usar un disfraz de Halloween deben pagar $3. Los premios para el concurso de disfraces de Halloween serán proporcionados por PTO, quien también juzgará el evento durante la hora del almuerzo. Los fondos recaudados para los disfraces se utilizarán para apoyar las actividades de los estudiantes durante el año escolar. El miércoles noviembre 2 es un día de salida temprana. Los estudiantes tendrán el periodo 1-4 con un quinto periodo para almuerzos y actividades. Próximos eventos. Octubre 31, Halloween Costume Contest. Noviembre 1, Dad and Student Science Night. Noviembre 2, Early Release. Noviembre 4, PTO Fall Masquerade Dance. Noche de Ciencias para papás y estudiantes para las familias de Fair Junior High, 1 de noviembre a las 6 a 8 p.m. en FJH Cafetería. El distrito de Ferris tiene el orgullo de apoyar la fundación de los Marine Corps Toys for Tots con una recolección de juguetes de Navidad. Favor de traer un juguete nuevo sin envolverlo a la oficina de la consejera hasta el 2 de diciembre. Ganarás un pase de usar jeans cuando tú deseas.